Thank you noches, gracias por estar aquí y gracias también por acompañarnos en Dilo y Déjalo Ir, este proyecto de todos los sábados de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde, donde estamos brindando asesoría psicológica gratuita en el Parque Morelos. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es llegar a la Plaza Cívica del Parque Morelos y decir, yo quiero platicar con un psicólogo. Tú llegarás y en cuanto un psicólogo esté disponible, pasarás a recibir atención estrictamente confidencial, totalmente gratuita. Y también estamos especializando un espacio para poder dar atención a tus hijos de manera tal en que pueden quedarse en guardería, pueden pasar con algún psicólogo infantil y tú también podrás pasar a terapia con más de 25 psicólogos que estamos ahí con la mejor intención de poder dar, de decir gracias y de compartir. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer recibirte de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, invitándote a nuestra página de Facebook, Sexo con Roberta, y también a nuestra página del proyecto Dilo y Déjalo Ir en Facebook. Ambas páginas estamos esperándote para platicar contigo, recibir tus preguntas y seguir en comunicación ahora que precisamente este es el, pro, el primer programa de este mes donde cada mes lo dedicamos a las preguntas que nos compartes. También tenemos nuestro correo pregunta arroba, sexo con Roberta. Y precisamente antes de pasar a estas preguntas quiero platicar acerca de un tema mucho muy común que es precisamente mitos acerca del pene. Híjole, es que tanto que hablar de este... Pues no sé, a veces pequeño, gran detalle, ¿no? Y otras veces gran protagonista de nuestra sexualidad. Y quizá ese sea uno de los mitos más importantes. Pero para platicar de estos mitos, para compartir las preguntas que tenemos por responder hoy, me complace volver a recibir aquí en el estudio al señor licenciado Miguel Rangel que bueno la verdad es más conocido como Can por todos nosotros y es una persona mucho muy importante es quien está siempre al tanto y detrás de este otro gran proyecto de UTV que se llama como cada mañana y detrás de otras producciones y de otros programas. Está siempre atento, acompañándonos y sobre todo es muy buen amigo de todo este equipo tan importante aquí en UTV. Y bueno, hoy logramos separarlo de todas las tareas que realiza para que viniera a de nueva cuenta compartir este programa con nosotros. Can, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Doctora, es un, es un gustazo, es una maravilla estar aquí contigo. Te, o sea, es maravilla verte detrás de la pantalla. Pues aquí más, es un honor para mí. Gracias, doctora. Y es que en verdad, eh, Can ha sido una persona muy muy importante en, en lo que en lo personal me ha tocado compartir aquí en UTRB Y bueno, hoy que estamos aquí, Can, platiquemos un poquito acerca de este que, que es un tema mucho muy común yo estoy muy segura que tú me vas a decir más cosas a mí que yo verdad digo yo siempre lo he dicho eh, una de las pocas cosas en la vida no eh, siendo lo suficientemente humilde que sé que jamás podré llegar a tener es un pene entonces híjole a veces me estresa saber que nunca voy a saber qué siente un pene, como también no sé qué se siente tener un pene, pero voy a empezar haciéndote esta pregunta que para mí es frecuente y que obvio no le puedo hacer a los pacientes. ¿Qué se siente tener una parte de tu cuerpo que responde a voluntad y que cambia tanto? O sea, ¿qué qué qué, qué Digo, porque a nosotros las mujeres no nos llega a cambiar significativamente algo de esta forma, a menos de que cuando estás embarazada y te crece el vientre, ¿no? Pero es esa parte donde a ustedes involuntariamente aquello responde y la sensación de que crece y se hace pequeño, ¿qué se siente? ¿Cómo es eso? Creo que para muchos de nosotros es mmm, casi, casi, no sé, se puede convertir en vez de ser parte de nuestro cuerpo. Es como una extensión de nuestro cuerpo. De alguna forma podemos este, sentir hasta cierta, cierta preocupación por cómo, cómo vaya a actuar eh, dentro de, de nuestras actividades o nuestro día con día, y que esperamos que sea como que, que sea parte de nuestra vida del, del lado positivo, y para muchos puede llegar a ser hasta frustrante, puede ser traumatizante, no sé. Y, y he notado que entre nosotros hombres este, es un tema. Yo creo que platicamos más de que si vemos pornografía o que si nos gustan este, muchachitas chiquitas o algo así, que eso es todo un tabú, pues, antes de hablar acerca del miembro viril. Yo siento que entre, en, entre amigos es difícil que nosotros nos hablemos de ese tema en particular, hasta se omite. Porque creo yo que tiene que ver con la inseguridad en sí. No, y algo que me llama mucho la atención, que también le preguntaba varias veces, es qué onda cuando van al baño, ¿no? O sea, la verdad es que nunca me he puesto a investigar por qué es que los baños de los hombres son tan comunitarios, ¿no? No sé si es que en un principio todos los baños eran así y los de las mujeres evolucionaron, los de los hombres no, pero en fin. El tema es: cuando yo platico respecto a, a todo este protocolo de ir al baño, es esa historia donde estás tú aquí y entonces cuando tú entras al baño debes de dejar un espacio libre para tú ponerte, o sea, es no te pongas a un lado, no voltees. Tú este tipo de rollos y protocolos que tienen, que finalmente es como un mensaje en vivo, ¿no? Porque es como, estamos, somos tan culo, cool tan, ya sabes, propios de nuestro cuerpo, que yo me lo saco y hago pipí aquí, pero no volteo, que no me vea, que no esto. Exactamente. No, no, incluso entre más separados uno de otro, mejor. O sea, porque de plano, quienes comparten espacios súper reducidos dentro de esos baños públicos, ya hacen bares y que ya llevan varias copas encima. Porque realmente en sus cinco sentidos... Yo siento que es raro que un caballero sin ningún problema se ponga como a tres centímetros del otro. Hey, ¿cómo estás? No lo hacen, no lo van a hacer. Nunca conversan en el baño. Es, pues si se conocen o están muy tomados. Pero o sea, si tú vas, no sé, al baño de un centro comercial o si ya está un individuo ahí haciendo el baño y tú llegas, no es ni siquiera así que buenas tardes no, o algo así. No, no, es súper sí. rarísimo. La única persona con la que creo que conversamos es el que vende los cacahuates ahí en la entrada del baño. Nada más, nada más. Es como como no, no, no se puede hablar de eso aquí. <laughs> así en donde sea y con, entre hombres. Entre hombres. Oye, ¿y esa parte de llamada el síndrome del vestuario, ya sabes, de de poner así como que el calcetíncito o algo así, ¿no? <laughs> Pues estos calzones que últimamente están saliendo que están geniales, mm. que tienen como estas costuras ahí que les hacen como una jaulita. Entonces ya la jaulita ya está, no importa el tamaño del pajarito, no, casi, casi. Hablando en analogía, ¿qué tan cierto es esto que entre ustedes los hombres acaban revisando de qué tamaño está el package del otro, el paquete del otro? Pues de hecho, o sea, me imagino que debe de haber no tengo idea qué cantidad, o sea, de 10 de, de hombres no me imagino cuántos realmente estarían pensando pero no dudo ni, ni tantito que estén analizando, oye, este, como, como hasta cierto punto, algo oculto de, de estaré mejor que él o, o qué onda, ¿no? O sea, en cuanto a tamaño se refiere. Ni siquiera se ponen a pensar en si, si lo saben usar mejor o algo así, no. Es como secreto a voces. Totalmente. entonces pareciera que entre ustedes, los hombres, el principal tema respecto al pene es el tamaño. Sí. Más sí, que la funcionalidad. Más totalmente. O sea, es. Porque, porque cuando se trata del desempeño, ay, sí, no, pues yo me puedo aventar una hora y media, dos horas, como algunos compañeros de producción de repente se agarran platicando. Pero en cuanto al tamaño, nadie dice nada. Nadie dice nada. De repente se avientan una bromita. Ah, no, que este, ahí viene el burro. Sí, 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 pero, pero realmente en, en términos generales es un tema que totalmente se omite, ni siquiera se, se menciona. Y bueno, ese es como de los de, de, uno de tantas cosas que resulta importante tener presente, ¿no? Es como los hombres no suelen eh, vivir esta parte muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy al natural, ¿no? O sea, es, bueno, estos son los centímetros muchos o pocos que tengo y ya, es como, esta historia empieza a gestarse desde muy, muy temprana edad. ¿Cómo a qué edad empiezan a compararse el pene? Yo creo que desde, de, pues yo creo que desde la pubertad, ya, bueno. O sea, cuando, cuando yo fui eh, puberto, este, no era tan común que se platicaran las cosas. Ahorita creo que es más abierto todavía. Pero pues a los 15, 16 ya era un tema, ¿no? Entonces, o sea, ya era que volteas así de reojo y así como... Sí, yo, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, este, definitivamente. Sobre todo porque, pues por ejemplo, en mi generación, pues ya fue una etapa donde fueron ciencias de la salud y empezaron a explicarnos más al respecto y fueron como... Como fue, en los 90 fue como, siento yo que fue un parteaguas eh, de actualización de la educación en ese aspecto. Pues. O sea, a lo mejor fue más abierto que se platicaban esas cosas. Oye, ¿hay algún otro chismillo o cosas así que, por ejemplo, las mujeres no sepamos? ¿Qué hay de esto de la gotita traicionera? <laughs> no, no, estoy muy familiarizado con eso. ¿A qué, a qué, a qué se refiere eso? Robert? Pues la gotita traicionera es como ya ves que van al baño, ¿no? Y la mayoría de los hombres no se limpian con papel, ¿no? Sino que los sacuden. Que ya sabes que también dicen eso, que más de tres acudidas ya es que... Pues entonces cuidado, ya de chaqueta ya no es no sé, <laughs> qué, no, así. El caso está yeah. en que por más que lo sacuden, ¿no? Hay veces que se queda una gotita. Y ya sabes, entonces de repente sí. los que traen pantalones claros es como sí, es la gotita es que cierto. quedó ahí. Sí, es cierto. No sabía que tenía término, pero sí es un pro debe de ser un problema bastante. Lo bueno que yo siempre uso negro. Así que me exento de esas cosas. Pues este, yo creo que solamente Itziar podrá comprobar eso, ¿verdad? Porque eso ya será tema de contacto. Y precisamente agradecemos que tú te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro correo pregunta arroba, sexo, con Roberta, punto com, y claro que también de nuestra página. En Facebook Sexo con Roberta recogemos tus preguntas y hoy empezamos a responderlas. ¿Nos ayudas con las claro preguntas? Claro que sí. Primero, una señorita nos está, te escribió Roberta y este, pregunta: ¿Cuáles serán las causas de que una persona crea o sienta ser bisexual, gay o alguna denominación de ese tipo? Mira, creo que eh, la principal causa es sentirse atraído hacia otra persona. Es el momento en el que tú ves a alguien y no solamente dices, ay, mira, está guapo, ¿no? Porque tanto hombres heterosexuales como mujeres heterosexuales podemos reconocer y decir, es que esa mujer está guapísima. O sea, la cintura, las piernas, las tetas que tiene, las nalgas, pero no se me antoja. O sea, es volteo y la veo y digo yo, wow. ¿No? Pero no es como que se me antoje tocarla algo. ¿no? Lo mismo los hombres pueden voltear y decir, oye, qué hombre tan guapo, qué, qué, qué personalidad el hombre, pero no se antoja esta parte de besar, de tocar. Cuando ya empieza a suceder eso, y muchas personas cuando ven una interacción homosexual en las películas, que empiezan a sentir excitación en su cuerpo, es cuando empiezan a cuestionarse. Quisiera decirte que puede ser que esto incluso te parezca excitante, incluso en algún momento puedas llegar a tener alguna práctica por que tu pareja te pidió tener un trío, por curiosidad, pero aún así no significa que seas homosexual o bisexual. Hay una diferencia entre lo que es la práctica, que es lo que haces a veces por curiosidad, a veces por dinero, por necesidad, y aquello que es finalmente eso, el querer establecer una relación duradera y eh, formal con la otra persona. Eso de establecer una relación afectiva con la otra persona es finalmente lo que determina tu orientación. Por lo pronto, quisiera decirte que bueno, si se te antoja y es posible, pues igual y está en un marco de respeto a ti mismo a ti misma y sin tener ninguna afectación hacia tu pareja, pues bueno, a veces es algo que quizá no pase de que lo pruebas y sea simplemente eso. Regresamos después de esta pausa comercial. Gracias por todas las preguntas que nos haces llegar. Y también a ti, Can, gracias que ahora nos estás ayudando con las preguntas. Ay, me encanta ser edecán, Roberta. Es, es genial. <laughs> doctora, No había pensado que ser edecán, pero <laughs> pues bueno, es que gracias decías, por que... ser el edecán del mes. Ahora tenemos... <laughs> no, pero encantado. Está genial, doctora. Ah, por cierto, nada más quería comentar algo rapidito acerca del, del tema con el que habíamos arrancado. Es, siento yo que entre chicas... Es súper natural o fácil empezar a incluso bromear con quienes tienen busto pequeño, por ejemplo. Sí, sí, sí. De lo más sí, natural yo hasta. Yo puedo perfectamente hablar de cómico, mis nalgas y mis tetas con otra de, mujer. Nosotros casi nada físico, salvo la panza. A veces hasta, ah, hasta, hasta, oh, yo tengo más panza que tú. Oh, sí, no. Pero de cualquier otra parte del cuerpo. Pero lo que ni sea, sus testículos, no, ni nada, nada. Nada, 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 nada. nada, nada, nada. Nada, absolutamente. Los brazos y todo no, eso, ¿no? No, no. Sí, porque no, no. Es, eh, fíjate que es, es, es chistoso que hay muchos hombres que tienen trauma respecto a los brazos. Totalmente. Porque saben que las mujeres nos gustan los brazos, ya sabes, así como duritos y torneados. Sí. Entonces, los que tienen los brazos flaquitos, sí. hay muchos hombres que tienen esa preocupación o que los tienen como aguaditos. Es, también viven con mucho estrés claro. sus brazos y nosotros no lo, no lo consideramos. Sí, o sea, eso, por ejemplo, me ha tocado escuchar mucho a este, chicos de brazo muy delgado, pues que es un, un súper trauma para ellos. Entonces, y luego este, muchos de ellos que entran al fitness o crossfit, se, se esmeran tanto en, en subir el brazo y pecho, se olvidan todo lo demás. O sea, al rato acaban como con el, eh, o sea, el cuerpo soto, el tórax bien ancho y las piernitas de pollo por ese trauma que se enfocan en los brazos totalmente y luego vienen las piernas pero bueno es quizá en eso sí estamos eh, coincidimos hombres y mujeres el cuerpo tarde que temprano llega a ser un tema que nos cuestionamos y por cierto doctora un hombre es el que manda la siguiente pregunta que dice este, doctora cree que haya tratamiento para eyaculación precoz tengo 24 años y no sirvo para nada ni duro un minuto bueno, no solamente creo, sino precisamente en nuestra área de especialización y mucho tiene que ver con el origen de por qué es que estás eyaculando tan rápido. Hay eh, un gran factor que tiene que ver con cuestiones emocionales, con el manejo de la ansiedad, con inseguridades, con miedos, con enojos que una vez que los abordamos esto puede significativamente mejorar y en otros momentos puede ser una cuestión quizá un efecto secundario de algún medicamento o el haberte acostumbrado a haber tenido una práctica de masturbación muy acelerada y entonces todo esto son temas que un terapeuta sexual puede resolver si quisieras que te atendiéramos te recomiendo entonces llamar al 681-1993 para solucionar esta situación que bueno estando tan joven 24 años es un muy buen momento para que hagas algo al respecto y no esperes a que pase el tiempo y después sea más grande el arrepentimiento exactamente doctora tenemos otra pregunta, pero ahora es de una dama, y dice, ¿me podría decir qué es una orgía y qué tan bueno o malo es hacerlo por el ano? Ok. Una orgía como tal, digo, te voy a explicar, no estoy eh, 100% certera, aunque espero que el equipo de producción en este momento lo busque por internet en el, eh, real, en el diccionario de la Real Academia Española. No sé exactamente a partir de cuántas personas se empieza a definir la orgía. Sin embargo, pues yo me imagino que tiene que ser a partir de cinco porque todavía cuatro eh, se, se denomina cuarteto. Y finalmente es varias personas teniendo interacciones eróticas. No siempre es eh, todos contra todos, esto es, o sea, no siempre es que una persona interactúa con las otras cuatro. A veces es en un mismo lugar, hay múltiples parejas y están entre ellos y a veces puede haber intercambio de parejas. Esto es como lo que comúnmente se llama orgía, ¿no? que es eh, sexo en multitud y no necesariamente todos intercambian pareja, aunque a veces sí. Y, eh, insisto, esto eh, muchas veces tiene que ver con práctica swinger, otras veces tiene que ver con una práctica de simple diversión. Eh, a veces con abuso de sustancias, a veces con todo un estilo de vida, que es finalmente el estilo de vida swinger, donde quisiera hacer la diferenciación que no hablamos de promiscuidad, sino hablamos de un estilo de vida que tiene reglas y que tiene ciertas implicaciones que se llevan a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces el hacerlo también determina eh, como que tú coincidas en este esquema de valores y que eh, con tu pareja haya una conversación donde ambos están decidiendo conscientemente este estilo de vida. Por otra parte, tu siguiente pregunta que es, ¿qué tan bueno o malo es hacerlo por el ano? Más que decirte bueno o malo, tendría que ver con si estás 100% dispuesta o no. Si tú quieres hacerlo por voluntad o porque te sientas presionada por tu pareja, y en este sentido es, eh, si se está haciendo, si se tiene todas las consideraciones necesarias, que esto entre otras tantas es, primero recordar que el ano no lubrica, es una zona que puede estar húmeda, pero eso no significa que lubrique el hecho de que hay bacterias que viven en el ano que son ideales para que vivan ahí, pero que hay que evitar a toda costa que emigren a la vagina, a la boca, a las manos, a cualquier otro lugar, por lo que se necesita que utilices protección para estimular manualmente, ideal sería un guante de látex para este, estimular con el pene, pues entonces un condón, ¿no? Y el hecho de que, pues sea 100% con voluntad e irlo intentando poco a poco, poco, o sea, ir estimulando el área de afuera hacia adentro, presionando, después introduciendo, haciendo movimientos circulares con uno, con dos dedos y estar dispuesta, porque muchas veces eh, las personas lo hacen más por complacer a su pareja que porque realmente quieran. Y esto en el sexo análogo, en cualquier tipo de sexo, siempre lo dificulta, ¿cierto? Claro, Cuando totalmente. no quieres hacer tú algo y que lo haces por tu pareja, híjole, así sea, ni siquiera algo erótico, algo... El cotidiano de la vida es como si decides hacerlo, pues bueno, entonces entrégate a la, a la experiencia, ¿no? Que si nos quedamos renegando, como es que yo no quería, pero es que la otra persona tal, pues entonces es muy probable que no tengas placer en eso. Y, y como dices, doctora, estar preparados, ¿no? O sea, por no aventarse a, a la brava, porque puede lastimarse una persona ahí. De hecho puede causar lesión incluso en el hombre, ¿no? Si es así se es, peleado. así es. Sí, porque bueno, son pliegues de piel, ¿no? Entonces se pueden reventar y estos pliegues pueden sangrar y entonces pueden hacer como un daño, ¿no? Y recordemos nosotros que pueden generar eh, esto que comúnmente se conoce como hemorroides y otro, otro tipo de padecimientos, ¿no? Entonces, de ideal es trabajar el área porque es un área que está diseñada para... Eh, o, o para lograr evitar que salga algo, ¿no? Y cuando ya lo, lo está haciendo, pues para expulsar, para nada es para recibir. Entonces hay que preparar el área para que esté extendida, relajada, y entonces se pueda penetrar. Perfecto. Doctora, hay otra pregunta del público, esta vez de un caballero. Dice, doctora, mi pene mide 15 centímetros erecto, ¿es normal o es muy chico? Tengo 17 años, gracias a que me dé la duda. Eh, tu pene está dentro del promedio de la medida en México, que es entre los 14 y los 16 centímetros. Entonces, bueno, tú estás justamente en la mitad del promedio, que incluso es más grande que para otros tantos países. Entonces estás justo dentro del promedio. Creo que lo que es importante es que aprendas a aceptar esta parte de ti, más que estarte preocupando por la medida, porque justo ya lo platicamos en la sección anterior, cómo es que una cosa es la medida del pene que no necesariamente tiene que ver con la funcionalidad y muchísimo menos con el placer. O sea, es, es, son situaciones totalmente distintas, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que lo tienes de una medida promedio hora pues, a disfrutarlo y a dejar esas dudas de lado. Perfecto. Doctora, hay otra pregunta, esta vez de una señorita. Dice, si alguien es gay, suena como una pregunta capciosa, doctora. Yo, a ver, yo a ver vamos, a, mi, vamos a, a, a... Estoy con mi reserva. Este, dice, si alguien es gay, y se acuesta con mujeres que se visten de hombre, todavía es gay. Y entonces esto sería que eh, es una mujer que se acuesta con mujeres que se visten de hombre, ¿no? Sí, bueno, o sea, el tema aquí es si tú estás involucrándote con la otra persona porque es mujer, independientemente de cómo se vista, ¿no? O sea, el cómo una persona se viste es a lo que nosotros denominamos género. El que una persona tenga... Genitales de uno o de otro se llama sexo, ¿no? Entonces, las personas homosexuales son las personas que se enamoran y se vinculan de personas de su mismo sexo, independiente de cómo se vistan. Hay mujeres y hombres que se visten del otro género porque son transgénero o a veces transexuales. Esto es, personas que sienten ser de otro sexo, pero su cuerpo no corresponde a este sexo que ellos sienten ser, en cuyo caso pudiera ser distinto. Pero a fin de cuentas, hoy por hoy, es una mujer que se vincula con otra mujer y entonces lo más probable es que siga siendo homosexual. Digo lo más probable porque entonces surge para mí preguntarte, ¿te hace más feliz, te da más tranquilidad tener una pareja mujer que se vea como hombre? Y entonces ahí más que todo habría que ver qué tanto aceptas tú misma tu homosexualidad, porque a lo mejor es esa parte, ¿no? Como me siento más tranquila de que estoy como con alguien que se ve como hombre y que pasa como hombre, pero mucho va a tener que ver más que tu pareja, tu proceso de aceptación, porque una vez que nosotros nos aceptamos no nos enamoramos de alguien más por quien es independientemente de cómo se viste, si se ve más machorra, más femenina, más femenino, más masculino, pues elegimos a quien nos atrae y nos enamoramos por eso, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí yo te diría, esta parte de lo que tú decías de lo capcioso, me parece que tiene que ver más que con la otra persona, con el nivel de aceptación a, a sí mismo, ¿no? Y en algún caso excepcional, a menos de que la otra persona fuera transexual pudiera hacer algo diferente porque entonces sería un hombre, claro, ¿sabes? Claro. Un hombre con vulva, pero un hombre, ¿no? Y me parece que aquí no es el caso. Me parece que aquí el caso es es una mujer que se viste de hombre. Es que creo que ese último caso que platicas sería como el, el único porque lo demás parece ser juego de palabras realmente. Es lo que lo que te causa placer, lo que quieres tener, lo que te gusta y punto. Claro, porque entonces te relacionas con una mujer por su ser mujer, ¿no? Por su vulva, por sus tetas, por todo, independientemente de que se vista a cuadros, o sea. Claro. Y claro. a Levi's, ¿no? Que es como el estereotipo más común que tenemos de las mujeres que visten como hombres. Así es, doctora, la siguiente pregunta. Es un poco es, larga. Es un poco larga. Este, te la voy a leer, mira, tengo 22 años. Tuve mi primera vez con mi novia hace algunos meses. En total hemos estado juntos cuatro veces. Pero ninguna de las cuatro hemos podido llegar al orgasmo. Al principio pensábamos que era por nuestra inexperiencia. En el tercer encuentro, tuvimos, eh, el ter el tercer encuentro que tuvimos, me di cuenta que la marca de condón que utilizaba, el condón, perdón, que utilizaba, este, en los dos encuentros anteriores me apretaba, así que pensé que el problema podía estar ahí, que a causa de que la presión que ejerce el condón, eh, perdía la sensibilidad y después de un rato perdía la erección. Así que decidimos no usar condón para la siguiente vez. Pero la sorpresa es que, aún sin condón, no logramos llegar. Y cabe mencionar que sin condón sí tengo sensación, pero después de un rato de estar teniendo relaciones, no siento que la excitación vaya creciendo como cuando hay masturbación. Regresamos después de esta pausa comercial a responder esta pregunta. Gracias por mantenerte en sintonía. Ya volvemos. Ya volvemos aquí a Sexo con Roberta, donde en verdad es que... Lamentablemente ustedes no ven todas las cosas que pasan detrás de los comerciales, pero el equipo de trabajo que tenemos aquí es una maravilla eh, participar con ustedes y bueno, nos reímos y todo, así como de mi look entre ochentero, estilo Simba. ¿Cómo me dijiste? Este, que pensábamos que tenías un híbrido Cristina Aguilera. Ah, de <laughs> Cristina Aguilera y bueno de negra blanca, pero mejor regresemos a la pregunta. Entonces, resumiendo, es un chico de 22 años que hace eh, cuatro meses, te, tres meses empezó sus relaciones eróticas, han tenido tres veces relaciones eróticas y aunque en las primeras dos, cuatro veces, en las primeras eh, tres utilizaron condón, se encuentran con que le aprieta y en la cuarta dejan de usar condón, pero aún así no logran el orgasmo. Así es. Te voy a decir, así como de golpe, lo que te puedo, eh, lo que puedo percibir con tu pregunta es hay así de ansiedad detrás de la historia. ¿No? O sea están bien preocupados. La verdad es que no sé si sea que estén realmente convencidos de tener relaciones, si lo estén haciendo en las circunstancias en las que quieren, si sea el momento de vida no. O sea noto mucha ansiedad en ese sentido. Creo que la siguiente parte es toda esa ansiedad se ha volcado en la persecución del orgasmo, la cual dicho sea de paso es la perfecta manera de nunca lograrlo. Si tú quieres perseguir, si tú quieres eh, tener un orgasmo, lo primero que debes dejar de hacer es perseguirlo, porque entre más lo persigues, menos llega. El orgasmo, para que llegue, tienes que tú estar sintiendo placer, no estar sintiendo preocupación, no estar atento de lo que se hace o lo que se deja de hacer, que a fin de cuentas parece que es lo que les está sucediendo, ¿no? Sí creo que sea un poco de inexperiencia y un mucho de ansiedad. Si se enfocan a disfrutar del encuentro de los dos cuerpos, de la oportunidad que están abriendo, ¿sabes? O sea, esta parte que a mí me parece muy, muy padre y que me parece, la verdad, eh, eh, creo que esa es mi parte ñoña que aún tengo, ¿no? Como todos los seres humanos, esa parte donde es difícil poder volver a recrear las primeras veces, ¿no? Incluso eh, tu primera vez nunca va a ser lo mismo que tu primera vez con otra persona, pero es una vez que esas primeras veces han pasado ya no es lo mismo, cierto? No, no. O sea, no es lo mismo cuando de repente le tocas la mano por primera vez a la otra persona, cuando de repente metes mano por debajo de la ropa de la otra persona, cuando la primera vez que están desnudos, la primera vez que duermes, la primera vez que te metes en la otra persona, literalmente, ¿sabes? Si esas veces las valoras, las vives, este, las entregas, las disfrutas te aseguro que va a llegar el orgasmo porque vas a estar en placer. Pero si estás teniendo relaciones sexuales para tener un orgasmo, híjole, creo que ahí es como empezar a cambiar el orden de las prioridades y de las motivaciones. Pareciera ¿no? que se están hasta presionando para lograrlo. Definitivamente, definitivamente, o sea, se están presionando. Y, y yo te diría, primeras situaciones es, olvídense la historia. Y si no les está funcionando, pues a lo mejor incluso te podrá llegar a decir, hasta regrésate antes de tener penetración, ¿no? Aprende a explorar el cuerpo de la otra persona, aprendan a venirse. ¿Cuántas veces no, dentro del proceso natural de ir encontrando al otro cuerpo, antes te metías unas fajadotas, ¿no? De aquellas que disfrutabas y que muy frecuentemente tenían orgasmo, y después ibas si a pasar al. Al, al, a la penetración, ¿no? Entonces, si ustedes todavía o disfrutaron de esto, entonces bajen la ansiedad, regresen a sentir placer, pero sí te voy a recomendar, regresa al condón. Es cierto, puede haber un condón que te presione, pero hay muchas marcas en el mercado. Así, sean vírgenes los dos o hayan sido vírgenes, siempre es importante que se utilice condón. Estás, sobre todo, iniciando tu vida sexual activa y si tú te acostumbras ahorita, a usar condón, la verdad es que nunca vas a tener problemas. Pero si tú te acostumbras ahorita a estar teniendo relaciones sin condón, cuando quieras empezar a usar condón, vas a empezar a quejarte de la sensibilidad y otras cosas. Entonces, bueno, acostúmbrate desde un principio, solo cambia a la marca que tengas que cambiar. Y me imagino que todos los hombres cambian de marca hasta que encuentras una que te gusta, ¿no? Sí, claro, y de, de hecho me da la impresión de que en general, pues no importa realmente, salvo que, que tengan algún problema de sensibilidad de ellos en particular, ¿no? Entonces, este y además, pues son, son muy genéricos, realmente. Y, y, de, y me da la impresión de que muchos de ellos, en realidad, la textura no es para nosotros. Ah, no, definitivamente la textura no es para ustedes. Pero eh, digo, por ejemplo, en ese extremo donde pudieran llegar a tener problemas de sensibilidad, pues últimamente los hay ultra delgados, ultra que son más caros, pero existen. Y nada va a. O sea, a ver. Por muy caro que pueda salir de condón, créeme lo que un hijo sale mil veces más caro, ¿no? ¿Verdad, Can? Créeme lo que un hijo sale mil veces más caro y una infección también sale más cara. Entonces, precaución desde un principio y acostúmbrate a eso. Sí. Y doctora, por cierto, el mismo muchacho termina con una oración: dice que su novia sí siente que va creciendo la sensación conforme avanzan dentro de, de, del acto sexual y en el ritmo, pero él no. Entonces, por eso trae esta presión él en particular, de que a lo mejor él es el problema. Claro, porque fíjate, como, como lo, como lo entiendo yo ahora que re, repites esta frase, Canes, todo el peso que hay en el hombre de que la mujer tenga un orgasmo. Entonces, es seguro super. Seguro él se está preocupando por el orgasmo de ella y por el orgasmo de él y entonces obviamente en el estar preocupado y pensando la erección se pierde no tanto por el condón sino porque se pierde porque no está sintiendo rico y entonces te preocupas más entonces como a mí me suena a que más que disfrutar está sufriendo la situación entonces bueno regrésate al paso anterior y, y vuelve a intentar para que lo empieces a disfrutar creo que muchos muchos hombres este ya como de, de mi edad que voy a omitir este, se pueden identificar con ese proceso como evolutivo de, de, del gusto sexual, porque por ejemplo, en esa, digo, depende de cuándo hayan empezado a tener relaciones, pero al principio es así como, como el desenfrenarse y, ah, ya sentir yo este, la, la eyaculación y el placer de, de terminar, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, es más importante para muchos de nosotros que sean las mujeres las que reaccionan así, porque nosotros, ah, mira, lo hice bien, mira qué suave, soy muy bueno. Y ya no se trata tanto de que yo termine el acto sexual. Y es que también eso te da placer, ¿no? O sea, el decir como, ¡Ah! eh, eh, también es esa parte donde claro. eso te da placer y estás más cerca a brincar al orgasmo. Pero en verdad, en hombres y mujeres, lo peor que puedes hacer para conseguir un orgasmo es buscarlo. Definitivamente y es lo que está pasando con él, doctora. Hay otra pregunta, es de una mujer. Dice, ¿es cierto que cuando no dura mucho sin tener relaciones les pega cólicos fuertes? Una mujer, obviamente. Eh, sí, siempre y cuando haya habido también eh, calentadas ¿no? previas. esto es la forma más común de decirlo. Fíjate, eh, esto simula o bueno no, esto emula, es correspondiente a el dolor de testículos que le pasa a los hombres. ¿no? Mm. ¿Te ¿Has escuchado ese término de blue balls? Sí, claro. De bolas azules. Sí, por supuesto. Me da la impresión que también lo has sentido, Can. Pero en algún momento, sí. En algún momento, ¿no? Bueno, esta parte donde ya sabes, eso de lo que hablábamos de que es el cachondeo y a la hora de la hora ya no se puede porque es un acuerdo, porque alguien llegó, porque no se puede por el periodo por cualquier motivo eh, caso está, típico. en que no se puede, ¿no? Y entonces, pues queda todo aquello, ya sabes, congestionado. Y a los hombres se dice que se ponen azules las pelotas, ¿no? Entonces, bueno, a las mujeres el término se ha adecuado y se le llama Blue Walls. Esto es... Paredes azules, precisamente porque a las mujeres lo que se congestiona son las paredes vaginales. Y sí, efectivamente, si no tenemos un orgasmo, pueden llegar a quedar eh, llenas de sangre. Y entonces, cuando esto se hace muy constante o repetitivo, sobre todo en mujeres que tienen parejas con eyaculación precoz, que entonces ellas se excitan, se calientan. Cuando él se viene, le dice buenas noches y se voltea, entonces ella se queda como. Literal impactada cada vez, cada vez, y también eh, el útero puede llegar a, a generar varices, ¿no? Porque pues, muchas veces se queda, se queda ahí la sangre, se queda ahí la sangre y no se libera. Entonces, si esto sucedió, sí. Lo otro, así como porque Ay, ya se me pasó, tengo un mes sin tener relaciones, me va a dar cólico, no, no es tanto por ahí. Pero si hubo este proceso, sobre todo cuando estás empezando a tener una, una nueva pareja, que todavía los límites no se han llevado al al coito, pues entonces sí como que se va quedando impactada esta energía. Ahora, por cierto, si si una persona o bueno, una mujer que pasó cierto tiempo sin tener relaciones y de repente las tiene de una manera muy activa, puede lastimarlas? se puede más que lastimarse como tal en ese tema, lo que es más frecuente que suceda es que le dé una infección de orina. De hecho, de las vías urinarias. Comúnmente llamada infección de orina, ¿no? Este, esto es muy común que se llame a la infección de, creo que se llama la luna de miel o de la novia, que era muy frecuente que antes sucedía cuando las mujeres solían llegar más frecuentemente vírgenes al matrimonio o, bueno, sin haber tenido un encuentro erótico, y entonces durante la luna de miel. Como era más frecuente que estuvieran, dale, 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 dale por la estimulación, por eh, las bacterias, por muchas eh, situaciones, eh, la uretra, que es este pequeño agujerito que tenemos por donde nosotros orinamos, se llega a irritar, llegan a entrar microorganismos y entonces nos da infección o conocido también como el mal de orín, ¿no? Y entonces así se llama, como eh, creo que se le llama la infección de la luna de miel o algo entonces sí cuando una mujer empieza a estar más sexualmente activa es más frecuente que vaya al baño y que pueda llegar a tener infecciones de orina ah pues ahí lo tienen entonces este y puedes entonces puedes llegar a ser grave esa situación hasta cierto punto no fíjate que mira es una situación eh, curiosa no hay muchas infecciones de orina que como otras tantas eh, Infecciones de las vías urinarias. Este, yo dale con el mismo nombre, ¿no? Pero lo que quiero decir es, hay muchas infecciones que a veces no nos damos cuenta que las tenemos y por el uso de antibióticos a veces autoadministrados y otras veces administrados, pero para otro para otra enfermedad se nos llegan a sanar. Por ejemplo, hay veces en que eh, la gripa, ¿no? Se llega a convertir, no sé, en una bronquitis, en algo bacteriano, te dan un antibiótico. Y este antibiótico, como no es específico, o sea, no nada más va a ir a atacar a lo que te está generando gripa, sí. eh, ataca o puede ayudar a otras cosas en tu cuerpo que también están presentes. Ah, entonces, a veces se puede curar, no sé, una bonorrea, ¿no? Eh, la sífilis se quita con, con penicilina, entonces, a lo mejor en esta época invernal te dieron penicilina y también te modificó esto, y a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos ingiriendo lo que necesitamos. Preciso por eso es tan importante que hayan quitado la, este, el uso de antibióticos sin receta para que tú mismo no te recetes algo que pueda estar haciendo resistencia. Entonces, sí es ideal que una infección de las vías urinarias vayas y te atiendas. ¿Por qué? Porque empieza por uretra, ¿no? la uretra, los ureteros puede llegar a los riñones y sí se puede complicar, algo que simplemente ocupaba un medicamento por cierto tiempo y listo, no pasa más, ¿no? Creo que todos los seres humanos tarde que temprano podemos llegar a tener una infección de este tipo y es muy sencillo, acude con un especialista. En este caso, por curioso que pueda suceder, el especialista o que pueda sonar el especialista es un urólogo. Así es. Son los que son especialistas en otras cosas, las vías urinarias. Entonces, aunque seas mujer, no importa, acude con un urólogo si estás teniendo dolor, ardor o sangrado al orinar. Regresamos. Y entre las cosas curiosas que te platicamos que pasan en el mundo, esto no solamente es curioso, en verdad yo lo quiero. O sea, en cuanto lo leí dije, yo lo quiero. Y estoy segura que muchas de ustedes como mujeres deberían de quererlo porque todas estamos condenadas a necesitarlo tarde que temprano. ¿De qué me refiero? Pues bueno, fíjate. Hoy, ahora que la tecnología ha llegado a tantos y tantos lugares, un buen ejemplo de esto es este nuevo dispositivo que se llama elvi ¿no? Este transforma los ejercicios de Kegel, que son estos ejercicios donde hay que este, presionar y soltar toda la estructura eh, pélvica, ¿no? Y digo que estamos condenadas porque preciso de lo que hablábamos en el corte anterior, las mujeres por la forma en la que está la vejiga, Tarde que temprano vamos a sufrir de que esta vejiga llegue a perder tonicidad y de sufrir incontinencia urinaria. La única manera de evitarlo es tonificar todos los músculos, pero no siempre los hacemos y estos ejercicios pueden eh, parecer para muchas aburridos y lo llegan a olvidar hacer. Pero LB está aquí para transformar esto. Fíjate, transforma estos ejercicios de Kegel en un videojuego. Ve nada más esto. Eh, estos ejercicios, lo decíamos ya, estamos recomendados para la incontinencia urinaria, para facilitar el parto y también para facilitar la recuperación después del parto. No, todo aquello que dicen que si apretamos o no apretamos tiene que ver con qué tan tonificado tenemos los músculos. Y entonces, practicar estos ejercicios también nos ayudan a tener más placer. Muchas mujeres no los hacen de una manera correcta también, y para eso elvi es una solución. Elvi es un dispositivo de silicona en forma de un huevo que mide las contracciones al realizar los ejercicios de Kegel y proporciona esta información a una app, una aplicación que tú tienes en tu teléfono. Y la diferencia es que esta información la traduce a un videojuego. Y entonces, si tú haces los ejercicios de manera correcta e eh, irás avanzando y ganando puntos en el videojuego. Este dispositivo está cubierto de sensores que se comunican vía Bluetooth a tu teléfono. Tú insertarás en la vagina este dispositivo y esta aplicación te ofrece tres juegos. El primer juego, si tú contraes los músculos pélvicos, vas a ver rebotar una pelota. Y los movimientos deben ser lo suficientemente rápidos para golpear una serie de marcadores en la pantalla. En el segundo se deben de contraer los músculos por 5 minutos y después soltar. Y en el tercero seguirás una pelota flotando en la pantalla y debes evitar que caiga al agua manteniendo los músculos tensos. Todos estos sensores en el gadget van a medir la presión de los músculos y esta información se transmitirá a la aplicación en tiempo real. Y bueno, esto está probado por eh, especialistas en problemas del suelo pélvico y por supuesto esto es algo que fue creado por una mujer. Quien después de haber tenido un bebé hace cuatro años, encontró que hacer estos ejercicios estaba como que muy aburrido y ella decidió inventar esto para que se fortalecieran los músculos y hacer de esto un entrenador personal Y entonces, bueno, ya no solamente están los que van respondiendo, ¿no? O que tú van manipulando por fuera, sino ahora también tienes la oportunidad de hacer este videojuego. ¿Qué te parece este Está dispositivo? genial, doctora, porque es la, te la tecnología trabajando a favor de la salud. Está genial, está genial, está fantástico. Debería de haber algo parecido para los hombres. Y, y aparte trabajando para la salud, haciéndolo divertido. Sí, sí, por supuesto. Es que creo que en los últimos años ha, ha tomado mucha fuerza la tecnología en ese aspecto, ¿no? Que sea útil y aparte sea como de entretenimiento, pues mucho tiempo de, de esperar cosas o algo así le, le da a la gente más herramientas para, pues, para pasar el rato y que sea útil ese tiempo. Fíjate que aparte esto que comentas de que debería haber uno para los hombres, coincido contigo porque una de las estrategias que más utilizamos desde la terapia sexual es precisamente los ejercicios de Kegel que fortalecen eh, esta estructura de los músculos, no es como todo lo que está debajo. Pero bueno, o sea, es como un poco complicado que los hombres pudieran insertarse algo y aparte eh, no necesariamente hay contacto con esta estructura pélvica, ¿no? Quizá lo más eh, común pudiera llegar a ser toques eléctricos, pero me dudo mucho que los hombres quisieran ponerse unos calzoncitos que les dieran estos como toquecitos. ¿Te acuerdas como este juego que, que regularmente tenías de, de que ibas y agarrabas? Ah, ¿Y con las baterías? Con las baterías, ¿no? Entonces tendría que ser algo así, pero allá abajo. Entonces, bueno. No estoy muy segura de que los hombres lo quieran utilizar, pero y menos en grupo como con el juego de las baterías. A ver, chicos, vamos a ponernos en fila todos. Ah, ah no, no, no creo que pueda hacer eso, pero bueno, lo dejaremos al aire. quien se atreve a inventar un dispositivo para ejercicios de kegel masculino? También tenemos, mientras tanto, la posición de la semana. La posición de la semana se llama el loto invertido y sucede de la siguiente manera. La mujer se acostará de espaldas con los muslos abiertos y sus tobillos te sujetarán. Así ella podrá elevar la pelvis como si quisiera hacer una voltereta hacia atrás. La vagina entonces estará alzada y ampliamente abierta. Entonces estará lista. Para recibir a su pareja, él pondrá las manos de lado y el otro en de la cabeza de su amada, de, de cada lado de la cabeza de su amada, y entonces se arrodillará para poder penetrarla con mayor facilidad. Entre las ventajas es que la mujer dispone de todo el tiempo necesario para alcanzar el orgasmo, puesto que él está sobre ella y entonces el peso lo está llevando más bien ella. Puede variar a voluntad el ritmo del vaivén, ya sea lento, suave y más acelerado después. Y entonces la posición del hombre le da mucha libertad en los movimientos de cadera y posibilita precisamente poder alargarlo. Entre las recomendaciones está que por supuesto esta posición requiere mucha flexibilidad, sobre todo de la mujer. Entonces, bueno a estar atentos de los calambres y de que la espalda de la mujer esté bien este, recargada, ¿no? Porque bueno, si la mujer no tiene la espalda muy bien recargada y él se deja caer, puede ser algo bastante que puede llegar a lastimar a la mujer, ¿no? Pero bueno, esta es la posición del de loto invertido. ¿Qué te parece de nuestra posición? Está genial. T digo, todas las posiciones son divertidas y, y sobre todo si se pueden hacer, ¿no? En esta ocasión yo fui inocente, doctora, y pensé que era algún tratamiento quiropráctico. <laughs> Pero no, está perfecto. ¿Y te está la bien. aplicaron o qué? Pues, estaba pensando que me ayudaran para acomodarme la espalda. <laughs> está genial. Bueno, este... También te sugerimos el lugar de la semana. Y el lugar de la semana es algo que todos pueden tener, que es en la regadera o en la ducha. En este momento de empieza el invierno y entonces ¿por qué no aprovechar el tener el baño con un vaporcito, poner las velas, llevarnos música, no? Ya es casi eh, con tu teléfono celular, simplemente será suficiente. Y entonces acondicionar el área para poder compartir juntos. Hay muchos productos para baño que pueden ser mucho, muy placenteros, como estos. Eh, cremas y geles exfoliantes que tienen eh, tierrita, arena, pedacitos de huesos de frutas que te permiten tener una mayor sensibilidad, embarrarlo en el cuerpo de la otra persona, disfrutar de la, cada una de las partes de... De, del cuerpo de los dos, de frotarse entre los dos, el hecho de poder estimular el cuero cabelludo con tus uñas, el poder disfrutar del contacto genital. Y volvemos a esto, quizá no se enfocarse en tener coito, pero sí en el poder disfrutar del cuerpo del otro, explorarlo en la totalidad y, ¿por qué no?, permitirte cosas que puedas no permitirte en otros momentos porque sientas que a lo mejor está sucio, hay aromas, hay cosas que pueden incomodarte. Estando en la regadera no hay manera que esto pueda suceder y tampoco que importe si es que mancha, chorreas o algo por el estilo, porque bueno, están en la regadera. Entonces este puede ser un perfecto lugar para tener una velada con mucho placer. Iniciar, algunos quizá terminarán ahí mismo, pero si no, puede ser el perfecto preámbulo para salir, quizás después encremarnos un poquito y compartir. El cuerpo con la persona amada. ¿Qué te parece en la ducha o la bañera? Está genial, doctora. Y siempre hay, hay buen espacio en los baños para todo tipo de posiciones, supongo yo. La mayoría sí. Si no, pues bueno, entonces les va a tocar, este, la creatividad ahí del origami, casi no, pero este, pero aún así, bueno, para el frío será mucho más útil un baño más pequeño. Pero como sea el baño, siempre podrás encontrar la forma de lograrlo. También tenemos la tarea de la semana. La tarea de la semana es hacerlo sin manos. ¿Tú te, te imaginas no poner, no meter las manos? Siento que como hombre debe de ser más fácil, creo. Pues que dependiendo qué tantas posiciones planeen hacer sin manos. Bueno, podría ser más fácil si te quedas pensando solamente en el placer del hombre, ¿no? Porque, bueno, pues el hombre puede, puede entrar de todas maneras. Exactamente. Pero volvemos a esta parte donde imagínate, el hombre estaría mucho más limitado en la posibilidad de darle placer a la mujer. Exactamente. Todo recae precisamente en, en, en lo que yo te decía. Yo luego, luego me voy automáticamente de la preocupación, pero ¿cómo le va a hacer ella? Va a estar en el suelo totalmente. Entonces, es más un reto. Claro. Como todo un reto. Pero es ese reto que puede ser muy divertido, Can. Imagínate el hecho de poder explorar, la explorar el cuerpo de la otra persona sin manos, ¿no? Entonces, este será un juego donde entre los dos se aten de las manos. Pueden utilizar corbatas, esposas, un listón, cualquier cosa para atarse las manos mutuamente, un brasier, no sé, ¿no? Y entonces, el límite va a ser la imaginación. Puedes besar, tocar, acariciar cada parte del cuerpo. Con otras partes de tu cuerpo, no con las manos, con los codos, con las rodillas, los pies, la boca, los hombros, cualquier otra parte que puedas disfrutar de tu cuerpo. Y yo te aseguro que vas a encontrar partes de tu cuerpo que no sabías que eran tan sensibles. Necesariamente vas a tener que utilizar la espalda, que muchas veces la olvidamos, ¿no? Porque alguien está. Casi siempre, ¿no? Alguien está sobre el colchón, entonces su espalda no la estamos estimulando. Claro. Y aquí va a ser como la posibilidad de entrar por todas partes del cuerpo. Seguramente vas a disfrutarlo. Lo único que no puedes hacer es usar las manos. Entonces, venga la creatividad que comience el juego y a disfrutar sin manos. ¿Qué opinas de nuestra tarea? Solo, solo cosas positivas, porque si no llega a, a, a terminar. Por lo menos una o se divierten mucho y se van a reír mucho o hicieron un montón de ejercicio. Definitivamente es un reto. Así está suave, es. está suave, está padre. No había pensado en el montón del ejercicio. que muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Siempre es un placer tenerte aquí es un gustazo. y convivir contigo todos los jueves que estamos tanto tiempo aquí en UTV y que por supuesto que estamos en como cada mañana invitarlos a que vean como cada mañana gracias. y te sigan en tus redes sociales. Pues denle like a la página de Como Cada Mañana en UTV 157. Transmitimos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Y por supuesto, la doctora nos acompaña en el segmento de psicología los jueves, de 11.15 a 11.45. Muchas gracias, Can, por acompañarnos. Y esperamos verte pronto de nuevo a Cuenta 15.000. Con en todo, todo gusto, doctora. Aquí voy a estar. Y por supuesto a ti muchas gracias por habernos acompañado. Recuerda, todos los sábados de diciembre, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, estaremos en el Parque Morelos ofreciendo asesoría psicológica gratuita. Lo único que tienes que hacer es llegar y decir, yo quiero participar con un psicólogo y tendrás tu sesión totalmente gratuita, estrictamente confidencial tú y tu psicólogo únicamente para platicar aquello que te hace pesado la vida, aquello que quieres dejar ir, aquello que puede estar siendo un motivo de gran tristeza y soledad. Por supuesto, ahí estamos para acompañarte, darte las herramientas necesarias y que empieces el 2016 de una manera distinta. Te estamos esperando más de 25 psicólogos a tu disposición todos los sábados de diciembre, 10 de la mañana, Parque Morelos, ahí. Te vemos y por favor acompáñanos. Cuando vayas, llévate a alguna otra persona. Estoy segura que será de utilidad para todos. Muchas gracias por sintonizarnos y por, antes de dormir, estar con el canal 157 de cable para ver un poco de sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.